que los 1,000 registrados. Esto lo podemos observar bien en lo que sucedió en la Ciudad de México, en el Valle de México, que es donde tenemos más afectación por la pandemia. Y les quiero mostrar la información que me envió la jefa de gobierno al respecto. Quiero mostrarla a todos los mexicanos. Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas. Desde luego, no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo fundamental, para lo indispensable, pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo. El periódico Reforma hoy dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo, y eso es rotundamente falso. Están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación. Están actuando de manera alarmista e irresponsable. Están actuando de acuerdo a la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Es muy lamentable que esto pase en estos momentos, cuando se requiere de profesionalismo, de objetividad, independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas. El Reforma es un periódico que representa el conservadurismo de México y del mundo, y por eso no están de acuerdo con lo que hacemos, con el cambio que se está llevando a cabo, porque ellos protegían a grupos de intereses creados, siguen protegiendo a grupos de intereses creados. No hay que olvidar que el Reforma surgió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y ahora están molestos porque no se permite la corrupción, no se permite la impunidad, y ellos quieren mantener el régimen de privilegios, de corrupción, de impunidad, de injusticias. Entonces, por eso están desesperados y son capaces de inventar noticias. Y esto lo considero como falta de profesionalismo, sobre todo porque producen alarma, inquietud, miedo, y el pueblo no merece ser tratado de esa forma. Todos tenemos que actuar con responsabilidad. Les comentaba lo de esta gráfica.
Esto es la zona metropolitana. Este es el día 3 que se reporta con más de 1,000 fallecimientos. ¿Qué hay realmente el día 3 en la zona metropolitana del Valle de México? Hospitalizados en general, 6,362. Un día antes, 6,382. Es decir, una disminución mínima, pero disminución. Del día 2 al día 3. Lo verde son los no intubados, hospitalizados no intubados, de 4,900 a 4,872, también una pequeña disminución. Luego, intubados, aquí son 8 más intubados, de 1,482 a 1,490. Y abajo son los fallecidos diarios, que lamentamos mucho estas pérdidas humanas y no vamos a dejar de enviar nuestro pésame, nuestra solidaridad a los familiares, porque no son números, no son datos. Lo tengo que hacer por las circunstancias. Es mi responsabilidad informar. En el caso de fallecidos, 157, un día antes 271, y este día de 157 fallecidos en la zona metropolitana es el día que se registran los más de 1,000 fallecidos, porque se hace una actualización. Esto lo quería informar. También ofreciendo disculpa a habitantes de otros países, porque, repito, todas las comparaciones son malas, y más cuando se trata de pérdida de vidas humanas, pero me veo obligado a hacerlo. Me gustaría que se pusiera la lámina en donde se compara a México con otros países. Daniel Asaf tiene esta gráfica, son datos de anoche, incluidos ya los más de 1,000 fallecidos registrados en comparación con otros países, para que se conozca cómo estamos, porque esta información no se difunde, desgraciadamente, no se da a conocer, solo es focalizar lo nuestro, no hablar de que se trata de una pandemia que afecta en todo el mundo, y hacer creer de que solo es en México que está sucediendo esta desgracia, cuando se trata de algo que desafortunadamente afecta a muchos en el mundo, a millones,
de personas en el mundo.